En esta parte número 121 de Puertas Dimensionales continuaremos con la lectura allí donde lo dejamos sobre el conflicto de los siglos, donde era el capítulo de si los muertos pueden hablarnos. Pero estad atentos porque precisamente todo lo que hemos mostrado sobre esa iglesia espiritista, más lo que hemos mostrado anteriormente también de esa historia del espiritismo moderno, nos va a servir para poder encajar todo lo que dice Len White en estos puntos que vamos a leer. Porque vais a ver cómo verdaderamente el Espiritismo se ha transformado, ha evolucionado. ¿Y de qué modo? Y tal como mostramos, vais a ver que el lenguaje ya lo plasmaba. Y desde luego podemos prepararnos porque todo se nos viene encima. Y algunos aún creen que esto son tonterías. Vamos a empezar. Y reanudamos la lectura en este apartado del conflicto de los siglos en la página 613. Si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado, entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más degradados servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo, no importa cuán malos seáis, no importa que creáis o no en Dios y en la Biblia, vivid como gustéis, que el cielo es vuestro hogar. Los maestros espiritistas declaran virtualmente, todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová, y él se complace en los tales, o si no, ¿dónde está el Dios de juicio?, yo no sé si os habéis fijado, pero esto es un texto bíblico y a veces leemos la Biblia y no nos damos ni cuenta de lo que está diciendo. Esto se halla en Malaquías 2.17. No es el versículo entero, pero es una parte de él. Y qué interesante, ¿eh? porque ya veis qué aplicación llega a tener. La gente de antaño, de la época de Malaquías, 400 años antes de Cristo, ya hacía cosas que no tocaban. Y desde luego Malaquías da una buena reprimenda como sirviente de Dios que es. Pero incluye estas palabras. Y ya veis cómo todo esto también tiene una aplicación a lo que el pueblo hacía. Se había apartado de Dios para caer en cosas que no tocaban para nada. Pero lo intentaban justificar y de este modo, todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová y él se complace en los tales. O si no, ¿dónde está el Dios de juicio? O sea, lo desafiaban. Como Dios no actuaba, parecía que no hacía nada, pues... Hagamos la nuestra. La palabra de Dios dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Isaías 5:20. Es la parte totalmente de reprimenda y advertencia de Dios hacia la gente que actúa así. Y en estos tiempos actuales ya veis si esto no es común por todos lados. Esos espíritus mentirosos... Representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia, anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o, cuando mucho, un libro apropiado para la infancia de la raza. Del que se debe hacer poco caso ahora o ponerlo a un lado por anticuado. Y para reemplazar la palabra de Dios, ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. Estas están enteramente bajo su dirección y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere. Pone en la oscuridad, precisamente donde le conviene que esté, el libro que le debe juzgar a él y a sus siervos y hace aparecer al Salvador del mundo como un simple hombre. Sí, es lo que hace con la Biblia. Y, y lo hemos visto, poner a Jesús como si fuera nah, un hombre más. Así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús difundió la mentira que los sacerdotes y los ancianos insinuaron para negar su resurrección, así también los que creen en las manifestaciones espiritistas tratan de hacer creer que no hay nada milagroso en las circunstancias que rodearon la vida de Jesús. Después de procurar así que la gente no vea a Jesús, le llaman la atención hacia sus propios milagros y los declaran muy superiores a las obras de Cristo. Sí, el espiritismo muy superior a Cristo, con todo lo que hacen. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz cristiano. Y es lo que os decía, vais a ver qué evolución ha habido del espiritismo y lo podemos comprobar gracias a la página que os podemos mostrar sobre esa iglesia espiritista, con sus puntos no doctrinales o de creencia, porque ya veis que ellos no lo denominan exactamente así, pero en definitiva es su ruta a seguir. Su base Pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años y revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto escritos de ellos y en los anales de la historia aún hay muchos más, como vimos, libros enteros, que dicen lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Pero ahora ha habido una evolución de esas creencias. Recordad que ellos dicen que van adaptando las nuevas verdades también a sus formas de pensar. ¿eh? Bueno, pues ahora lo vamos a ver del todo, como una vez más se comprueba que realmente ha sido así, ha habido una evolución. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Lo comprobamos, ¿verdad? Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo, y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta, o sea, los diez mandamientos. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse al dominio de los espíritus pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Pero una vez que los induce a abandonar sus inteligencias a su dirección, los mantiene cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios otorgado en contestación a la fervorosa oración de fe puede libertar a esas almas prisioneras. Y así es como muchos empiezan, por tontería, por curiosidad, y luego ya quedan totalmente atrapados. Y luego el diablo no quiere soltarlos en caso de que empiecen a reaccionar dándose cuenta de dónde se han metido y se quieran entregar al Señor de verdad. ¿Se puede romper por sí solo todo eso? No. ¿Qué se necesita? Mucha fe y una oración fervorosa en que Dios puede ayudar y que lo va a hacer. Y entonces sí, hay liberación, pero si no se hace así, nada de nada, ya son cautivos de él por siempre. Fijaos cómo este cambio en el espiritismo, a través de los años, lo que nos muestra es como en un principio un odio brutal de Satanás hacia las cosas de Dios, a la Biblia, a Cristo mismo, y llegó a soltar toda una forma de creer en ese sentido que ellos dicen, despreciando totalmente las cosas del Señor. Le salió todo el odio allí prácticamente, pero luego ¿qué hizo? Adaptarse a los tiempos para poder engañar aún mejor y con esa confrontación directa contra Cristo y la Biblia quizás veía que no era lo mejor, quizá ya dio su resultado en un principio, pero luego se tenía que ir cambiando algo para poder llegar a engañar a una más personas y que a medida que corrían los tiempos lo ha hecho. ¿Y de qué modo? Pues ya veis, como aceptando la Biblia y a Cristo, pero ¿de qué modo? ¿De qué modo tan contrario a la realidad? Y así ha conseguido embaucar incluso a muchísimos cristianos. Y ya lo hemos visto, como el catolicismo y el protestantismo, al igual que las iglesias ortodoxas, están en el espiritismo y no se dan ni cuenta por las creencias que tienen. Y aún veremos más, ¿eh? aún veremos más sobre eso. Pero ha habido esa evolución y Satanás sabe cómo hacer que verdaderamente las personas caigan en sus redes. Pero el poder de Dios, ya veis, está ahí y puede liberar a los que lo buscan de corazón, por más que se hayan puesto en todo esto. Y gracias a Dios testimonios hemos recibido de que esto es así que han habido cambios en personas que estaban puestas en todo esto, y mucho, para gloria de Dios, por su poder. Nos sigue diciendo, todos aquellos que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter, o que fomentan un pecado conocido, atraen las tentaciones de Satanás. Fijaos, ¿eh? es como tentar a Satanás nosotros mismos si hay cosas del carácter que no nos da la gana cambiar y sabemos que están mal o que vamos acariciando pecados aún. Sí, atraemos que Él mismo nos venga a tentar. Pero a tentar ya es más que eso, ya es para llevarnos a la destrucción total. ¿eh? Se separan de Dios y de la protección de sus ángeles y cuando el maligno les tiende sus redes quedan indefensos y se convierten en fácil presa si te separas de dios los ángeles también se van de ti. y ya ves cómo te quedas sin defensa los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde los llevará su conducta pero después de haberlos subyugado por completo el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina ya ves encima de más serán utilizados para llevar a más gente a la perdición. El profeta Isaías dice, y cuando os dijeren, acudid a los espíritus y a los adivinos que chirrían y mascullan, responded, ¿no debe un pueblo acudir más bien a su Dios? ¿Por los vivos acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías 8, 19 y 20. ¿Cuántas veces citamos este texto? Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y con prodigios mentirosos. Pero en vez de renunciar a la libertad tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, la mayoría de los hombres cierra los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias, mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya. Por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Una vez más. No quisieron la, la verdad. ¿Para qué la querían? ¿No podrían seguir haciendo lo que les, a ellos les placiera? Los pecados que tanto les gusta. Entonces, ¿no pueden ser salvos? ¿Y qué hace el Señor? Pues deja que la operación del error, los engaños de Satanás, hagan la faena de llevarlos totalmente a la mentira y se la van a creer. Se han apartado de Dios, están ya sin defensa los ángeles de Dios ya no están con ellos y que harán tragarse todas las artimañas de Satanás. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Fijaos porque ahora está hablando de nosotros y de cualquiera del pueblo de Dios que va poniendo un frente absoluto, una barrera contra estos ataques de Satanás, los denuncia y destapa esas artimañas diabólicas. Sí, nos oponemos a las enseñanzas del espiritismo. Y por tanto, no estamos en una confrontación solo con hombres en este caso, sino directamente con Satanás y sus ángeles caídos, los demonios. ¿Creéis que esto es gratuito? Fijaos qué nos dice. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras. Escrito está. ¿Satanás puede hoy citar las santas escrituras como en tiempo de Cristo? Y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños? Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Por tanto, la guerra es directamente contra Satanás y sus ángeles, que no les interesa para nada que se destape todo lo que está haciendo a través del Espiritismo y que ya hemos visto cómo es un pulpo, con unos tentáculos que se extienden por tantos lados, que han impregnado hasta la forma de pensar del mundo actual, al menos sobre todo en nuestro continente. ¿Por qué? Pues es que es lógico. La gente ha dejado la palabra de Dios tal cual es y cuál es su línea de pensamiento. Ya lo hemos visto a lo largo de los coloquios que también hemos presentado. Por tanto, ¿Qué podemos esperar? ¿Que Satanás se va a quedar cruzado de brazos, que no hará nada contra el pueblo de Dios, que lo confronte directamente y ayude a la gente a despertar de los engaños de Satanás, para que no caigan ellos, para que se si están ellos salga de ahí y acepte la verdad del mensaje y puedan ser salvos? Esta es la guerra abierta y Satanás no se quedará cruzado de brazos. Y eso es algo que nos debería poner en atención a todos porque realmente necesitamos a Dios como nunca, porque hemos emprendido desde hace muchos años ya esta labor, que por desgracia la iglesia adventista no está haciendo, no está diciendo como debiera ser, porque, uy, de estas cosas mejor no hablar. Sí, porque se atrae, se atrae el mal que es del que se habla, y entonces cómo la gente va a reaccionar que pocas personas llegan a confrontar todo esto dentro del pueblo de Dios, el remanente. Por eso es necesario y ha sido así necesario totalmente que el remanente del remanente salga y diga el mensaje del cuarto ángel de toda la doctrina tal cual es, con toda su fuerza y empeño para destapar las artimañas de Satanás que arrastran a muchos, pero van a terminar arrastrando al mundo entero salvo aquellos que hayan aceptado el mensaje. Y esa labor no la va a hacer nadie más, porque incluso, ya veis, en la Iglesia Católica se habla contra el espiritismo, adivinaciones y demás, pero ellos mismos en sus doctrinas apoyan el espiritismo con las creencias que tienen. Es contraproducente, parece, ¿no? Bueno, ellos no lo entienden así. Pero gracias a Dios, al dar todos estos mensajes tan claros y rotundos, muchos están saliendo del catolicismo y dándose cuenta de que estaban engañados, porque el poder de Satanás también está obrando ahí dentro. ¿Y de qué modo? ¿Y de qué modo? Y aún obrará más. Y así también con los protestantes. Bueno, pues es una labor que debemos de seguir haciendo, porque por el poder de Dios muchos despiertan. Vamos a callar, vamos a callar aunque el diablo haga de las suyas con nosotros para atacarnos, porque lo intenta de todos modos, eh. Y gracias a Dios que nos protege, si no, ya no estaríamos ni aquí. Pero mirad qué va a ir preparando Satanás para embaucar incluso al remanente del remanente. Mirad, cómo lo explica ella. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Por tanto, ¿qué puede pasarnos? A apariciones de demonios, pero que no vendrán como demonios tal cual, como han hecho otras veces, sino que vendrán personificando a parientes o amigos queridos, que ya estén muertos. ¿Os imagináis a vuestro padre, a vuestra madre, algún hermano vuestro, algún hijo vuestro, algún gran amigo vuestro? que murió y que de repente se os aparezca un día y os diga que soy yo, que estoy aquí, que he venido del más allá y te vengo a clarificar que estás equivocado, que esto no es como tú creías. Y te lo dirá con un amor y un... ¡Oh! Te vas a quedar embaucado, con sus propias palabras, como si fueran las de antes del muerto. Con ese mismo tono de voz, con su misma apariencia. ¿Vas a caer? ¿Vamos a caer? Pero eso se cierne sobre el auténtico pueblo de Dios. ¿eh? ¿Somos conscientes? Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. ¿Estamos preparados para eso? Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Y atención a lo que ahora irá diciendo. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3.10. Dice que esto es inminente. ¿Y cuál es esa hora de la tentación? La aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Ese es el momento culminante, pero antes demonios haciéndose pasar por Cristo también en distintos lugares. Y antes también apariciones de muertos que en verdad serán demonios, intentando llevarnos al terreno del espiritismo, cambiando nuestra forma de creencia en Dios, en la palabra. Todo esto es lo que se prepara en esta hora de la tentación que dice que es inminente. Y realmente es inminente cuando sabemos que Cristo regresa en 2031. De este periodo en el que estamos hasta ese momento. Esto debe acontecer. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres y sus engaños seguirán aumentando. ¿Ahora imagináis entre el pueblo adventista la situación? Nosotros sabemos estas cosas, estamos empapados ya de ellas, pero dentro de la iglesia remanente, de la iglesia adventista, de esto cada vez se habla menos. La gente no sabe estos engaños que Satanás prepara y qué va a suceder con ellos. ¿Y sabéis lo que va a hacer la diferencia entre que puedan ser salvos o no, definitivamente, que hayan rechazado el mensaje del cuarto ángel? porque allí los engaños se los van a comer totalmente, porque habrán desechado parte de la verdad y como su fe no estará fundamentada plenamente en la palabra tal cual es y con la verdad presente para ahora también, van a ser seducidos en ese engaño. Mirad si es importante conocer el mensaje final y aceptarlo, porque si no, van a caer. Pero así también aquellos que han aceptado el mensaje final, el remanente del remanente. Si hay algo en sus vidas que acarician algún pecado oculto, si hay algo que no quieren cambiar de su maldito carácter, y ahí nos incluimos todos, ¿eh? estamos perdidos porque vamos a ceder ante estos engaños. ¿Somos conscientes de esto? Y los engaños seguirán aumentando. Pero solo pueden lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Si no, Satanás no puede lograr sus fines. Hemos de ceder voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, Encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. ¿Os dais cuenta? Lo que os he dicho hace un momento sobre el mensaje final y el del cuarto ángel, etc., no son tonterías, es buscar sinceramente el conocimiento de la verdad. Si ya no lo haces, estás perdido. Si no lo haces, estás perdido. Entonces, ¿qué se puede esperar? Solo nos podemos preparar para el conflicto sabiendo que hay un refugio en Dios, pero que ese refugio en Dios está en su plena verdad, no en una verdad a medias, en su plena verdad, en todo lo que Él va revelando hasta el final. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice el mismo versículo 10 que hemos visto antes. Esta es la continuación. Es la promesa del Salvador. Él enviaría a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. Qué precioso. Solo por uno, uno en este mundo que no quisiera caer en las garras de Satanás, sería capaz de enviar a todos los ángeles del cielo para librarlo, para protegerlo. Qué precioso. Por eso nos va a guardar si hemos guardado a su vez nosotros la palabra de su paciencia. El profeta Isaías describe el terrible engaño que seducirá a los impíos y les hará creerse al amparo de los juicios de Dios. Fijaos qué texto bíblico de Isaías 28:15. Hemos hecho pacto con la muerte y con el infierno tenemos hecho convenio. Cuando pasar el azote, cual torrente no nos alcanzará, porque hemos puesto las mentiras por nuestro refugio y entre los embustes nos hemos escondido. Qué forma de autoengañarse. Eh? Aquí cuando dice con el infierno tenemos hecho convenio, quiere decir con Satanás y sus ángeles. Eh? Entendámonos. En la categoría de personas así descritas se encuentran los que en su impenitencia y obstinación se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador, de que todos los miembros de la humanidad, por grande que sea su corrupción, serán elevados hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios. Lo hemos visto ¿eh? en esas creencias. Pero hay otros quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio como defensa para los justos en el día de congoja y aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás, o sea, los asertos mentirosos del espiritismo. Vaya claridad. ¿eh? La obcecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Los incrédulos y escarnecedores denuncian el fanatismo, como lo llaman, de los que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las Santas Escrituras referentes a Cristo, al plan de salvación y a la retribución que espera a los que rechazan la verdad fingen tener gran lástima por espíritus tan estrechos, débiles y supersticiosos, que acatan los mandatos de Dios y satisfacen las exigencias de su ley. Hacen alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera insalvable e indestructible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores se han sometido tan completamente al tentador, están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu, que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. Sí, ¿qué hace la gente hoy en día? Mofarse de la palabra de Dios, mofarse de los creyentes en la palabra de Dios tal cual es, mofarse y reírse diciendo que son débiles esta gente que creen en estas cosas aún. Por tanto, bah, pobrecitos, pobrecitos. ¿Y ellos así se creen indestructibles? Vamos, son, son lo mejor. ¿Y qué hacen? ¿Ganas de escapar de los lazos de Satanás? No, porque se encuentran bien pensando esto. Y como ya no creen muchos ni en Satanás, imaginaos. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Sí, sí, no se ha venido preparando últimamente a... Uy, deprisa. No, no. Lleva tiempo preparando su gran esfuerzo, su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva en el Edén. De seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4 y 5. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Fijaos qué interesante. Lo ha ido preparando desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, prácticamente seis mil años, como ya lo vimos anteriormente, ¿eh? en, el otro, en la anterior conferencia, en esos escritos mismos de Ellen White. ¿Y por qué sabe que ahora es el momento en que tiene que ejecutar sí o sí ya? Ese proyecto que había hecho, ese trabajo de tantos años para llevarlo a su clímax, ¿por qué sabe que tiene que hacerlo ahora? Pues porque sabe que los seis 6.000 años se terminan desde la entrada del pecado y eso es en 2031 y es cuando vuelve nuestro Señor. Por tanto, un poco de tiempo antes tiene que hacer todo esto sí o sí. Por eso es inminente que haga esto. Y, y el pueblo de Dios dice que no, tranquilos, no se puede saber cuándo volverá Cristo. Madre mía. Ojalá se les diera por ver todo lo que hemos presentado al respecto y se dejarían de tonterías, porque van a caer de cabezas en el espiritismo por haber desechado el mensaje final. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Mirad que es clara, eh. El profeta dice y atención al texto que va a citar. Y vi tres espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso, o sea, Armagedón. Apocalipsis 16, 13 y 14. Tres espíritus inmundos como ranas. Recordad que en la anterior conferencia también estuvimos viendo cómo ella equiparaba esas manifestaciones de seres que venían de otros mundos. Y cómo se describe a los seres que vienen de otros mundos tantas veces, a esos fenómenos ovni y los cabezones que salen de ahí. Parecen ranas, ¿eh? Sí. Mira qué curioso, ¿no? Una vez más, mirad esa conferencia del fenómeno ovni. Vais a daros cuenta de qué engaño está preparando Satanás con el tema extraterrestre. Porque por un lado habrá todo el tema de espiritismo tal como se entiende, de espíritus apareciéndose y demás. Pero por el otro, el tema de los extraterrestres. Todo se prepara. Recordad como Juan 23. Decía a su máximo colaborador, su ayudante, que iba hacia allí y encontraba dentro mismo del Vaticano a los extraterrestres que venían en ovni, se quedaban ahí y él hablaba con ellos como, como si fueran sus hermanos. ¿Y qué nos va a extrañar que todo esto se produzca si ya pasó y no hay nada nuevo bajo el sol? Y Satanás prepara su momento definitivo haciendo un gran despliegue de sus artimañas. Va a juntar una cosa con otra y va a llevar al mundo al engaño absoluto, pero ya veis, hasta llevar al mundo a una confrontación de guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Sí, una confrontación habrá militar entre el mundo, sí, claro que sí, pero va a llegar el momento en que además van a hacer esa guerra contra la segunda venida de Jesús. Y claro, también, por supuesto, contra el pueblo de Dios que seguirá vivo aquí, que ya no serán muchos. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Fijaos, ¿eh? todos van a caer, salvo los que estén firmes en el poder de Dios y la fe en su palabra. Vaya engaño va a ser. ¿eh? Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Vaya momentos para despertar. ¿eh? Dios el Señor dice, también pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada y la granizada barrerá el refugio de mentiras y las aguas arrebatarán vuestro escondrijo. Asimismo, vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro convenio con el infierno no quedará en pie. Cuando pasare el azote, cual torrente, vosotros seréis hollados de este invasor. Isaías 28, 17 y 18. Sí, el Señor, vaya que sí, pondrá el juicio. ¿Y de qué modo? Nosotros terminamos aquí. Próximamente vamos a continuar aún con un capítulo más que va sobre estos mismos temas. Y vamos a ver una vez más qué verdad tan clarificada delante nuestro, que evidentemente se nos ha dado para prepararnos, para saber contrarrestar estas artimañas de Satanás y no caer en el gran engaño, pero también para ayudar a otros diciéndoles las cosas tal como son, para que despierten y también puedan llegar a ser salvos. Seguid llevando a la gente a nuestra web para que vean todo lo que hemos presentado al respecto. Sobre esto y sobre todo el mensaje en general con la sana doctrina y el mensaje final del cuarto ángel que lo engloba todo y da el último mensaje de amonestación a este mundo. No perdamos el tiempo. Se nos viene todo encima. Pero tenemos el poder de Dios para poder salir liberados de todo esto. Maranata 2031, el Señor vuelve. Gracias por todo lo que hacéis por nosotros, para que podamos seguir difundiendo el mensaje. Pero vosotros también, difundirlo tanto como podáis a todo el mundo. Que Dios os bendiga.